Bienvenidos a Color Mix Tendencias 2023. Mi nombre es Cintia Fragoso, especialista de color para Sherwin-Williams, y es un placer compartir con ustedes los 40 colores que pronosticamos estarán en tendencia para el próximo año. Cada año, el equipo global de especialistas de color de Sherwin-Williams investigamos y observamos todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Moda, economía, diseño y todo lo que nos influye como personas y como sociedad. Todo esto lo traducimos al color y creamos las paletas que guiarán las tendencias. Es increíble cómo podemos expresar un mismo sentimiento de miles de personas a través del color. Esto es Terra, una colección que abraza la regeneración, el cuidado, la creatividad, la conexión y la alegría. Nuestro informe de tendencias revelará tonos inspirados en la naturaleza, en el bienestar, en las artesanías y sus historias, y los momentos que nos llenan de felicidad. Así como cada nueva temporada trae nuevas mezclas de colores en tendencia, los tonos protagonistas de cada una de ellas tienen una historia que contar. Construimos cuatro paletas únicas que marcarán la dirección de color para el 2023. El próximo año nos concentraremos en nosotros mismos y en la conexión humana con el planeta. Bioma, sabiduría, vínculo y origen. Exploraremos cada una de ellas y profundizaremos en los estados de ánimo, los momentos y los movimientos que les dieron origen. Esto es Terra. Bioma es nuestra primera paleta. Bioma nos habla de cómo estamos cultivando una nueva conciencia y estamos buscando un equilibrio perfecto con nuestro entorno. Se inspira de la naturaleza, de sus elementos, de sus formas y de sus colores. Con delicados tonos verdes y azules, como el SW9130 Evergreen Fog y SW7625 Mount Etna, Bioma toma elementos naturales y se fusiona con delicados tonos tierra como el SW9111 Antler Velvet. Las influencias son los componentes básicos de una tendencia. Guían nuestras actitudes, percepciones y visiones del futuro. Para cada colección, exploraremos la inspiración detrás de ella. Estamos viendo unas influencias biofílicas en el diseño y la arquitectura, y una mayor preferencia por productos y procesos sustentables. Plantropoceno. Este concepto fue creado para dar una visión de una nueva era geológica impulsada por la naturaleza. Nuestra conexión positiva con la naturaleza se caracteriza mejor por el concepto de biofilia. Literalmente, significa amor a la vida o a los seres vivos. Los seres humanos tenemos un amor profundamente arraigado a la naturaleza en nuestro ADN. Mentalidad regenerativa. Es un sistema que devuelve al medio ambiente y a la sociedad más de lo que necesita. Con la ayuda de la innovación tecnológica, la regeneración reescribirá las reglas en torno a cómo usamos los recursos. Adoptar esta mentalidad será esencial para el diseño y la construcción, a medida que el auge de los biomateriales se vuelva más útil. Sistemas circulares. Los diseñadores están imaginando formas alternativas de vivir, producir y consumir. Una economía circular implica crear productos que duren y que puedan reutilizarse y repararse. Hemos acelerado nuestra conciencia, arrojando luz sobre los hábitos de consumo personal y el impacto global. Una nueva era de responsabilidad.
Y protopía, un término creado para describir nuestros pasos incrementales hacia el progreso. Hacer nuestra parte y preservar la belleza de nuestro planeta. Buscamos crear un futuro alcanzable que sea, si no absolutamente perfecto, al menos una mejora significativa de nuestro presente. Ahora exploraremos los materiales que reflejan la esencia de bioma. Las superficies parecidas al terrazo se actualizan con fragmentos coloridos y elementos de desechos postindustriales. Las superficies esculpidas están tomando formas orgánicas amplificadas. Los minerales marmoleados se muestran en colores suaves y la madera se trabaja para resaltar sus vetas y la belleza de la naturaleza. Los materiales y productos regenerativos con compuestos orgánicos continúan creciendo e innovando. Las superficies de vidrio reciclado, resinas y plásticos están tomando aspectos ondulados y acuosos. Vemos líneas finas en tonos naturales que adornan las superficies y objetos. Se genera un mayor interés visual. Las temáticas botánicas en los patrones son una dirección clave para bioma. Y los desechos marinos se integran en compuestos biológicos para crear productos y superficies de interiores. Sin duda, los biomateriales se volverán cada vez más sofisticados en colores botánicos y formas minimalistas. Ahora veamos esta tendencia en acción. Estos son los proyectos claves para bioma. Sabiduría es nuestra segunda paleta. El llamado a crear está tejido a nuestro ser. Nos une en comunidades que abarcan siglos y cruza culturas. Sabiduría celebra la creatividad que nos une en nuestro conocimiento colectivo. La paleta Sabiduría habla de reconexión, con rojos antiguos como el SW0006, Toil Red, con algunos otros pasteles espolvoreados como el SW6281 Wallflower y unos toques ornamentados como el SW0064 Blue Peacock. Sabiduría
Abraza el poder transformador de la creatividad. La fusión de culturas e ideales ha puesto en relieve la inclusión y la expresión personal a través de las artes manuales. Aquí las influencias para sabiduría. La expresión personal a través de las artes manuales. El activismo se está expandiendo al mundo de la artesanía y los artesanos utilizan su medio de elección para iniciar conversaciones sobre los problemas globales. El manifiesto es suave y con un enfoque reflexivo. Con la globalización, los productos artesanales que tienen sus raíces en algún lugar o comunidad son cada vez más accesibles. Es esencial trabajar directamente con los creadores para proteger esa sabiduría artesana. Y esto nos lleva a las mismas técnicas ancestrales. Se trata de aprender y celebrar los procesos patrimoniales de nuestros antepasados, a medida que reconstruimos y creamos un futuro mejor. Gracias a una nueva generación de artesanos, la artesanía está experimentando un renacimiento. Y economía de la pasión. Las redes sociales están alimentando un movimiento en el que los aficionados creativos están aumentando a sus seguidores sociales. Esta economía involucra a los creadores que comparten imágenes de procesos de creación paso a paso y recomiendan materiales o crean soluciones de cambio para creativos que trabajan con un presupuesto limitado. Aquí los materiales inspiración para sabiduría. Resurgen símbolos folk globales al fusionar el patrimonio y las artes. Usa una paleta neutra para un look auténtico y sofisticado. Puntadas pixeladas en los estampados y patrones gráficos que dan un acabado decorado a mano. Y líneas rítmicas. Son gráficos simples e impactantes impresos en bloques. La inspiración se toma de colores y patrones artesanales antiguos. Los objetos de madera destacan en maderas regionales. Y los elementos surrealistas e imaginativos del movimiento Dada inspiran empalmes de materiales como recortes de collage. El cobre y los acabados oxidados crean una apariencia astronómica. La exploración espacial y el terreno de Marte y los antiguos desiertos inspiran la dirección del material y el color. Los azulejos con una textura irregular o envejecida aparecen hechos a manos, con una apariencia perfectamente imperfecta. El neo-weaving nos habla de cómo los tejidos artesanales se ven plasmados cada vez más en los accesorios y muebles para el hogar. Vemos más objetos decorativos con estampados en un estilo modernista brasileño y las geometrías africanas se plasman en una paleta de tonos tierra. Son estilizados, contrastantes, geométricos y abstractos. Ahora veamos esta tendencia en acción. Estos son los proyectos clave para sabiduría.
Si miramos cuidadosamente, encontraremos un lugar tranquilo de curación. La paleta vínculo es emblemática de nuestra humanidad y nos habla del cuidado que nos damos los unos a los otros. Los colores de vínculo irradian una calidez envolvente. Nos recuerda la compasión de los momentos compartidos en los últimos tiempos. Con tonos de arenas desérticas como el SW6053, Red Ended Earth, y SW6058, Likeable Sand. Existe una necesidad que siempre ha estado presente, y es en el cuidado pleno de nuestros espacios y de nosotros mismos. Aquí las influencias para la paleta vínculo. Factores humanos. La sociedad se está dando cuenta de que la cultura del cuidado es fundamental para nuestro bienestar, nuestras comunidades y nuestras economías. El gran cambio está afectando la forma en que nosotros, como humanos, valoramos el equilibrio en nuestra existencia. Mentalidad regenerativa. Más que nunca, existe una necesidad urgente de empatía, una forma esencial de ayudar a las personas a entenderse mejor y salvar las crecientes divisiones en las sociedades. Nuestros hogares como santuario seguirán siendo una prioridad en el diseño, con colores que aumentan el estado de ánimo y texturas terrosas para conectarnos con la naturaleza. Principio de inclusión. Los últimos 2 años han dado lugar a un ajuste donde las personas reflejan más su lugar en una sociedad. Los principios de equidad y diversidad aseguran que los lugares sean inclusivos. El propósito personal se alineará cada vez más con la conexión con la espiritualidad, con los demás y un sentido de propósito personal. Y comunidad. La atención comunitaria es una prioridad creciente para los consumidores. En su esencia, la industria del cuidado se centra en mejorar las generaciones actuales y futuras. Educación, atención médica y servicios sociales. En las próximas décadas, se espera que el sector de mayor oportunidad sea la industria del cuidado. Y ahora los materiales de inspiración para la paleta vínculo. Los astrominerales hacen referencia a terrenos cálidos y polvorientos, con un color oxidado y contaminado a una textura geológica arenosa. Los materiales naturales se combinan con las nuevas tecnologías para crear productos contemporáneos. El minimalismo táctil tiene un enfoque en reducir materiales a través de elecciones de superficies texturizadas y acústicas. El color llamativo y sus contrastes veteados elevan los minerales marmoleados con un uso creativo de recortes y excedentes. Y los acabados suavizados con textura tizada le dan a los materiales naturales e industriales una sensación táctil, reconfortante y serena. Inspirada en el espíritu japonés y el estilo shaker, la estética minimalista está tomando un rumbo más cálido. Los acabados metálicos se muestran golpeados, moteados y martillados para resaltar esas pátinas naturales, con su historia y su carácter. Y los pigmentos naturales se están usando para infundir oxidación a la cerámica, a los textiles, la pintura, el papel y la madera. Las composiciones geométricas se centran en la forma irregular y el uso reconfortante del color. Y las lámparas llamativas vuelven al centro del escenario, en variaciones elegantes y artísticas. Son piezas escultóricas, esculpidas y adornadas. Ahora veamos los proyectos clave para vínculo.
Nuestra última paleta es origen. Esta paleta nos habla de la alegría y de llevar lo mejor de nosotros mismos hacia un futuro optimista. Está inspirada en nuestra existencia híbrida, del mundo físico y digital. Esta mezcla vibrante da un giro a los clásicos retro, una mezcla perfecta entre mirar hacia atrás y avanzar. Estos son los colores de la alegría pura y personal. Nos inspiramos en los enérgicos vibrantes de espíritu libre como el SW6905 Goldfinch, con un toque de profundos magnéticos como el SW6991 Black Magic y un toque suave de neutros como SW7005 Pure White. En esta nueva era de estabilidad y moderación, las personas se han enfocado en dividir su tiempo más consciente e intencionalmente. De hecho, la restauración se ha vuelto motivo de celebración. Así que veamos ahora las influencias que dan vida a origen. Vida híbrida. Los conceptos de convivencia se están volviendo más comunes y los arquitectos y diseñadores están adaptando los espacios con funciones que incluyen todo, desde tiendas de autoservicio hasta diseños específicos para mascota. Buscan cada vez más soluciones de vivienda flexibles que tengan en cuenta sus estilos de vida. La fatiga tecnológica. Esto es como resultado del home office, la falta de actividad física y estar al aire libre. En combinación con el estrés a largo plazo, está causando que muchos se sientan fatigados por mantener su vida personal y profesional en el ámbito digital. Para mitigar esto y ser más productivos, estamos buscando soluciones que nos obliguen a tomar descansos y ser conscientes de los niveles de energía. Efecto nostalgia. ¿Y por qué retro? Un sentimiento común de nostalgia impregna el estilo de vida de los consumidores, impulsado por la comodidad y tranquilidad que encuentran en el pasado, mientras que el futuro parece incierto. Esto también está afectando el diseño de interiores. Los clásicos están resurgiendo en versiones actualizadas y gamas icónicas que reviven han sido una dirección de diseño clave que continuarán impulsando esta estética retro. Vamos, a raíz del aislamiento, los consumidores están ansiosos por viajar más. En particular los millennials. Valoran las experiencias por encima de los bienes materiales y buscan finalmente experimentar aventuras memorables. Aquí los materiales de inspiración para origen. Las transparencias con infusiones de color aportan dulzura a los materiales y acabados, y otros objetos cuentan con gradientes de color que mejoran el estado de ánimo y están inspirados en las puestas de sol. Los materiales tienen efectos cinéticos a través de estructuras que permiten que las percepciones de color cambien a medida que el espectador se mueve a su alrededor. La expresión auténtica se refleja en el libre uso de forma y color, con imaginación y materiales lúdicos. Las flores multicolores y los patrones geométricos redondeados visten revestimientos de muros, pisos y ropa. El regreso de la estética pop da forma a un universo de estampados y nuevas combinaciones. El uso de líneas en las superficies se sobrepone con una variedad de escalas y colores. Reimaginar las líneas tradicionales a través de composiciones y capas alternas. Los ritmos retro continúan desempeñando una dirección clave para los patrones y estampados. Los gradientes de color también forman parte de estos patrones y llenan los interiores con un brillo cálido y estimulante. Y finalmente, la iridiscencia. Transformar las superficies de los materiales con iridiscencia degradada y acabados de color estructural. Ahora exploremos los proyectos clave para la paleta Origen. Thank you.
Esto fue Terra. Y aquí vemos nuevamente los 40 colores que conforman la colección. Si bien están agrupados en 4 paletas, las combinaciones entre ellos son infinitos. El color tiene el poder de crear sentimientos y generar conversación. Así que pintemos un futuro en donde las personas seamos el vínculo del cambio. Y ahora sí, el momento más esperado. Cada año, Sherwin-Williams selecciona uno para ser el color del año. Así que les presentaré el color para el año 2023. Con ustedes el SW9081 Red End Point. Si les gustó el color del año, déjenos sus comentarios y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Sherwin-Williams México. También recuerden utilizar el hashtag SWColorMix2023 y Sherwin-Williams México para compartirnos más ideas de inspiración y de color. ¡Hasta la próxima!